Buen día, pueblo GH. Pasamos esta invitación a todos los obreros del Sindicato Unidos de la Construcción de Gaspar Hernández, ya que estamos tratando que esta es la última reunión que empezamos a hacer por el año. Estamos avisándole a todos los compañeros porque de aquí para allá, hasta que no venga de nuevo para allá, no tenemos más reuniones. También para invitarlos para el domingo a las 9, aquí en la Casa de la Cultura. También por aquí mismo le vamos a hacer una invitación, atención, a todas las instituciones políticas. Nosotros no tenemos una bandera política de ningún color. El político que llegó aquí a la reunión de nosotros, que nos vamos a reunir en la Casa de la Cultura el domingo a las 9, se puede comprometer con nosotros. Nosotros estamos empezamos ya la oficina de los trabajadores de la construcción de Gaspar Hernández. Pero no queremos hacer una casa por hacer una casa para nosotros ir todos los días a hablar. Nosotros tenemos pendiente hacer una casa que le va a dar beneficio a la comunidad. Queremos hacer una casa que va a tener un espacio para los niños especiales que nazcan, para conseguir un profesor, ya sea a nivel del ayuntamiento o de parte del gobierno, para que nos lo asigne a nosotros. Además, queremos montar un banco de sangre y un laboratorio que toda gente pobre y trabajadores de la construcción pueda llegar a hacerse su análisis, porque oiga, compañeros, es diferente lo que hay, oiga, que es lo que está sucediendo, que un análisis que tengan aquí por 14,000 pesos o 15,000 pesos, tú vas a Moca, a la Cruz Roja, y te sale por 1.300 o 1.350, y entonces, ¿por qué nosotros no podemos obtener eso? Nosotros queremos esperar y conseguir que nosotros queremos llevarle desarrollo a Gaspar Hernández, ya que aquí hay mucha gente que tiene la posibilidad de comenzar los esfuerzos de desarrollo turístico y integral de Gaspar Hernández. Pero yo no veo que nadie dice nada, no veo que Gaspar Hernández dice que quieren hacer esto, que quieren hacer una oficina para cuando esto sea en tiempo, no sé cuándo, una provincia. Entonces, señores, nosotros le pedimos a toda la clase política que vamos a estar a las 9, sin clase ninguna, el que esté ahí, el que vaya de nosotros le vamos a dar el presupuesto de lo que necesitamos. En primer lugar, necesitamos 8 volteos de esos 18 metros para contar con el primer relleno. Ya tenemos la columna toda parada y vaciada. Necesitamos la ayuda del pueblo y el político que se comprometa con nosotros. Nosotros le vamos a hacer un comando de campaña si se compromete a darnos la mano amiga en esa construcción que estamos por hacer, que es para beneficio del pueblo, no para beneficio de unos cuantos. Vice, una pregunta. Ustedes como miembros de lo que es la construcción en todo el municipio de Gaspar Hernández, ¿qué pueden decirnos con relación a lo que son los materiales hoy en día? Bueno, los materiales se han ido todos para arriba, están bastante caros, están bastante caros. Y lo poco que aparece aquí, ya la gente quieren que se lo dan a los extranjeros que andan por ahí, y no se atreven a buscar ninguna gente de capacidad, de albañiles, de buena caralla, maestros de buena caralla. Con la maestría no, pero aquí hay buenos albañiles, pero no lo están utilizando, porque ya hay una impostura que nosotros le impusimos, lo que construíamos, echamos a perder el valor de los dominicanos en la construcción. ¿Por qué? Porque antes pagábamos 500 pesos por el día a un ayudante de trabajadores de construcción, y los haitianos llegaban y se colaban a 300 pesos. Ya nosotros le queríamos dar 300 pesos al dominicano, y el dominicano nos decía que no quería trabajar por 300 pesos, que era por 500. Entonces lo fuimos sacando, se fueron a motoconchar, se fueron a deliberar, a andar en delivery, llevando mandado mejor para seguir la construcción. Pero es tan así que necesitan ellos tanto, que todavía se nos tiran gente de esos que eran motoconchanos. Ahí me dice, dame tan siquiera una semana para yo ponerme otro día que se me atrasó. Dame una semana y hacer algo. Entonces nosotros siempre esperamos que el pueblo ya no vea que nosotros dejamos de trabajar. En el kilómetro 1 vamos a dejar luego teléfono y una ubicación donde van a encontrar los trabajadores que quieran y les vamos a brindar cantidad de trabajo rendida por el dinero que se pague y calidad de trabajo rendido de lo que se haga. Entonces he esperado que el pueblo no chequee por aquí. Además, una información, tenemos una rifa que es para el 17 ahora. Le esperamos del pueblo una cooperación, que nos jueguen algunos numeritos. Algunos compañeros todavía tienen los números ahí, que los tiene Pedro, Nené, compañía, el compañero Papo, que le pregunte si tiene algunos boletos. Son grandiosos, hay carros, hay motores, hay... son 5 premios. Son 5 premios. Entonces, compañeros, le pedimos a la sociedad que coopere con nosotros, porque la mayor intención es de hacer crecer a Gaspar Hernández. Ok, muchas gracias.